Bueno, el tema a tratar es prácticamente la ley 26.702 sobre el sistema financiero. 26.702 que regula y supervisa el sistema financiero peruano en nivel de instituciones como el banco, como la compañía de seguro, las financieras, las cooperativas, las cajas rurales, ¿no? Dentro de ello tenemos un marco vigente de este sistema, ¿no? Que es la misma ley, 26.702, dado en 1996, pues, durante el gobierno del ingeniero Fujimori. Viene el marco legal del sistema financiero, ¿no? El cual contempla, regula y supervisa esta ley, y los principios generales que están dentro, ¿no? De como el alcance, ¿no? Objetivo que tiene, pues, esta ley. Normas comunes de financiamiento del sistema financiero de seguro, el cual está regulado el sistema financiero y el sistema de seguro. Y los órganos de supervisión, el cual es el Banco Central, perdón, la Superintendencia de Banca y Seguro. Transacciones financieras sospechosas que están como lavado de dinero, ¿no? Tenemos los fraudes, ¿no? Todo dentro del narcotráfico, de la corrupción, ¿no? Que compromete a esta y las instituciones financieras tecnológicas, pero bueno, empecemos. La ley 26.702, vigencia, ¿no? Regula, como le dije, pero establece este marco de regulación y supervisión que se somete a las empresas más que todo dentro del sistema financiero, ¿no? Y de seguro, las cuales se dedican a la actividad social y justamente financiera. Tal como dije anteriormente, en 1996 fue publicada la ley, ¿no? Durante el régimen del señor Fujimori. Después, la finalidad, ¿no? Que tiene esta ley, ¿no? Es la regulación y supervisión que se someten estas empresas, ¿no? Con el fin de mantener, pues, el sistema financiero. Sabemos nosotros que el sistema financiero está dentro de las normativas, ¿no? Que controlan más que todo lo principal que es necesario, ¿no? Como es el dinero, tanto el flujo, ¿no? Como las diferentes actividades que pueden tener con el dinero, por ejemplo, puestas en las decisiones que toman cada uno, ¿no? Puede ser decisiones de inversión, decisiones de financiamiento, decisiones de para completar el capital de trabajo, ¿no? Que será, pues, a través de los, puede ser distribución de dineros, etc. Mantiene una empresa. ¿Cuáles son estos objetivos de esta ley, ¿no? Particularmente dedicarse al giro del propio de las empresas del sistema y de seguros. Y en especial otorgar cuenta de cobertura para mediar estos seguros. Debemos tener en cuenta que también esta ley, ¿no? Regula también en estas instituciones, más que todo las bancarias, un fondo. Este fondo de depósito que viene a ser estimado por cada trimestre es cambiado. Y tenemos el último que es de diciembre a febrero de 2024, que es 123.810, es el tope que le ha dado el fondo de seguro. Ya. Ahora, nos centramos en este sistema, normalmente, obviamente la ley, el cual, como su contenido,
tiene su título preliminar, que viene a ser los principios generales, definiciones, ¿no? La sección primera sobre las dos más comunes al este sistema financiero y el seguro, ¿verdad? Y la segunda, el sistema financiero ya en forma específica, ¿no? Y la tercera, que viene el sistema de seguros. La cuarta, que viene a dejar, que contiene todas las cuantías que respecta al orden de supervisión, que es la superintendencia del Banco y Seguros. Pero por último tenemos la quinta, que es transacciones financieras sospechosas. Sabemos pues que actualmente Perú, más que todo, está pasando por un estado netamente de corrupción, de lavado de dinero, de dinero procedente del narcotráfico. Y anteriormente, anteriormente estaba el terrorismo, ¿no? que también pues fluía dinero pues acá en base a envíos o remesas del exterior. Esta es la estructura pues de la ley, esta contra ley. Marco legal. El marco legal tiene conocimiento, engloba, enfoca y comprende, bueno, el sistema financiero y el de seguros. Y además la orgánica de la superintendencia de banca y seguros, ¿no? La ley publicada en el 96, tal como lo digo, ejecuta esta regulación y esta supervisión. El objetivo es pretender el funcionamiento de un sistema financiero, de un sistema de seguro competitivo. Competitivo porque siempre debe estar pues, en búsqueda pues, de un mercado más libre pues, de más que todo el financiero, lo que respecta a intereses, ¿no? Aunque los bancos a veces ahora tienen principios, ¿no? Tienen de que el interés que ellos aplican es muy diferente pues, al interés del mercado. Es sólido porque la banca pues, debe tener dinero para poder afrontar cualquier crisis o cualquier quiebra de los bancos o del sistema financiero. Y confiable porque justamente la banca es como está regida y normada pues por el control de la superintendencia de banca y seguro, ¿no? Entonces tiene que, acá hay que tener en cuenta que la regularización es proveniente del Banco Central de Reserva y la supervisión es a través de la superintendencia de banca y seguro. Asimismo dice, ¿cómo fortalecer y consolidar la superintendencia de banca en su calidad de órgano rector? Esa es la superintendencia, es la que los controla, los regula, los supervisa, y tiene a cargo pues, todo el movimiento financiero. Por lo tanto, tiene que tener este órgano rector, tiene que tener mayor supervisión sobre todas estas instituciones financieras. Muchas gracias, doctor. Correcto. Doctor Castillo. No, allá que no. ¿Ah? No, Castillo, me da la pregunta. Sí, adelante, doctor. Sí, doctor. Acaba de mencionar fortalecer el sistema financiero. ¿No cree que está suficientemente fortalecido? Considerando que la ley 26.602 que crea cosas que fortalece este sistema. Pero hay pocas críticas al sistema, sobre todo personal, para ustedes. Y aclaro que
esta ley o este, la ASBS, tiene autonomía constitucional, pero bueno, el sistema financiero tiene bastante conocimiento, pero no ha mencionado la tasa de precios que tiene su permiso. Por supuesto, la tasa de precios tiene la tasa de precios. ¿Pero qué resulta? ¿Cuál es el sistema financiero que más cobra en todo el mundo? No, 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 no,
auxiliar. ¿Tiempo parcial? ¿Tiempo parcial o tiempo completo? No, tiempo completo, dice. Tiempo completo. ¿Usted tiene, se desarrolla en la actividad privada dentro de su profesión? Sinceramente, no. Solamente. Ya no trabaja como contador. Ya no. Entonces no tiene una sede donde podría llevar a sus estudiantes para que desarrollen prácticas, para que aprendan más el contacto con lo que es la contabilidad, las auditorías. No tiene una sede. No tengo sede propia, pero sí tengo amistades. ¿Qué puede usted proporcionar a sus estudiantes aparte del conocimiento? ¿Cómo los podría ayudar? Yo he trabajado en la Universidad de las Peruanas en el Departamento de Contabilidad aproximadamente 10 años. Entonces ahí me he ejercido, pues, ejercido la profesión, la he desarrollado ahí. Inclusive tomé también la oportunidad que me dieron para dedicarme también a la docencia. Dígame, ¿cómo los motiva? A ver si los alumnos se presentan a esta profesión porque entienden que el contador va a ganar mucho dinero, va a recibir mucho dinero, pero en el camino uno va pues escogiendo y seleccionando a qué se va a desarrollar. Y hay algunos que van mucho a la parte de auditoría porque van pues a lo que corresponde los estados financieros, etc. ¿Ok? Correcto. Bueno, sobre ustedes también. De que el sistema educacional nos respalda, está estructurado para preparar a personal para que sea dependiente. El estudiante tiene que aprender las diferentes habilidades para poder competir. Pero va directamente a trabajar en una empresa. Supongas el caso que no hay trabajo, o el trabajo no es escaso. O acá, como se presenta acá en Barranca no tenemos empresa, no tenemos fábrica. Entonces, mi incentivo es decirles, ¿no? O comentarles, ¿no? Una más que todo mis experiencias de vida. Otra, las experiencias que ellos pueden adquirir, ¿no? Y que debe, inclusive, estaba comentando en una reunión que tuvimos acá en la universidad, de que propugne el emprendedurismo, porque es una forma de que el estudiante, si no encuentra un trabajo en una empresa, puede dedicarse a proyectos de inversión, a proyectos de trabajo. Muchas gracias, presidente. Gracias. Yo estudié en la Universidad a las Peruanas de primero estudié yo en un tecnológico en la Avenida Argentina, y después estudié en la Universidad Completa, en la Universidad de la Corte, salí de ahí como bachiller. Posteriormente mi maestría y mi doctorado lo hice en la Universidad de la Corte. Ah, mi maestría. Que los he visto, los he revisado. Sin embargo, dígame su título de contador, ¿cómo lo sacaba? ¿A dónde lo? ¿Quién se lo dirigió? ¿Qué universidad? La Universidad de la Peruana. A la Peruana, en el su bachiller. Sí. Y su maestría en Villarreal. Yo la hice en Madrid, en la Villarreal, en la doctora de la Universidad, pero lo saqué en a la Peruana. ¿El doctorado? También. Ah, ¿tiene un doctorado en la Peruana? Sí, es doctorado. Pero los estudios los he hecho en la Universidad de Madrid. Hay otra pregunta que le hicieron con respecto a su experiencia profesional. Y después se habló que era de jefe. Sí, sí, no. Pero dígame, ¿qué experiencia profesional tiene? Aparte de esos 10 años que tuvo de administrativo en las peruanas, ¿qué otra experiencia profesional tiene? He trabajado en estudios de facultades alternadas, ¿Cuál fue el mejor ejercicio?
técnico. Ya, bien dicho, ok. Ahora, entrando a la parte ya académica. Eso también tiene que ver con el control interno, también. Debe ser el control interno. Sí. Bueno, el tema es esto, pero creo que está preparado para eso. El riesgo, para definir el riesgo, así como hace una fórmula, ¿sí? Claro. Usted sabe que hay que verificar las áreas críticas primeramente para detectar el riesgo. Como usted sabe, el riesgo es un atenta contra la seguridad. El riesgo tenemos en todo momento, en todas circunstancias, en cualquier lugar. Entonces, si no hay seguridad, que es un estado de tranquilidad. ¿Cómo define? Pues, así técnicamente. Como contador público colegiado, ¿cómo usted define el riesgo? El riesgo lo defino como una amenaza latente, inherente a veces en muchos casos. Inherente a veces la propia a veces del trabajo. El riesgo sería la probabilidad que tenga yo de una amenaza o de una vulnerabilidad. ¿No se dice? Mire, hay que tener en cuenta que en todo sitio hay que prever eso. Por eso se dedican normas de prevención. Si se difunde a través del control interno, a través de su normativa. Tiene que hacer el informe de auditoría, ¿no es cierto? Claro. Para una auditoría operativa, administrativa, ¿cuál es el contenido de una observación? ¿Qué parte fija? ¿Qué elemento fija? De una observación tenemos pues el elemento de contacto primero con la... No, porque ya es un informe que lo va a leer la alta dirección. Ya ustedes reportan a los auditores, reportan a la más alta dirección. ¿Cómo sería, en qué parte tendría esa observación? Porque ustedes hacen hallazgos u observaciones. Claro, ¿qué parte tiene la información? ¿Cuál sería? Principalmente hay que tener en cuenta que hay que buscar una esa fuente de información. Buscar evidencia. Claro, eso va a ser el examen. Ya dicen que no es el examen, ni fue evidencia, todo, que es renovia. Que no es trabajo de campo, ¿no es cierto? Sí. Ya está. Yo trabajo más. ¿Cuál? Ya tengo. Tiene que usted hacer. He encontrado varias observaciones. Explícame cómo le dice a la alta dirección, cómo encontrar ese. Cómo describe qué elemento tiene la observación. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. A ustedes.